Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con Wex, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué lo vamos a empezar a trabajar con ella? Porque no hace falta hacer el CAICE para registrarnos algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. ¿Vale? Evidentemente, si, te, si haces el KIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que no, nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. ¿vale? Tienes ahora mismo spot 0 fees. ¿vale? Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días tienes hasta, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las, las tareas? Registrarte, muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿vale? Fijaos, si te registras, 500. Si, te, si, si haces el KIC 500, pero no es necesario, trading sin KIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes eh, 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de, de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, pues tienes para depositar y luego tienes para retirar, pero no hace falta hacer el CAICE y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto Futuros, Futuros Pro como Contado, ¿vale? Webs, Trading... Sin K y C, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el KIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, aquí tenemos la reflexión que hemos hecho nosotros a veces, pero que la hemos encontrado. Esta reflexión es bastante interesante. Si en 2018, septiembre de 2018 pusimos 10.000 dólares en, en Tether, incluso nos si fuéramos más atrás, a lo mejor, a, fijaos aquí en el gráfico, a mayo, mayo, abril de 2018, tendríamos hoy 10.000 dólares. El 99% de las altcoins están condenadas a, desa a desaparecer o a nunca crecer. O a deshacerse, ¿vale? 10 monedas que debes de evitar <laughs> y que probablemente las tengas. Qué bueno, está muy bien. Vale. Esto es bastante interesante. Los tres tipos de Alcoin que se deben de evitar. Primero, muchos proyectos antiguos que simplemente son demasiado antiguos y están sobrevalorados, no tienen tecnología ni ventajas y están condenados a caer respecto a Ethereum en el largo plazo, que es lo que están haciendo. ¿Vale? Está claro, ¿vale? Está clarito. Los proyectos antiguos. ¿Vale? Más cosas. Los toques artificiales, donde el sublivista está completamente comp controlado por el equipo y los venture capital y su valor está manipulado. Sí. El precio de dichos proyectos no refleja el verdadero valor del mercado. Existe siempre un riesgo de que eventualmente sean descartados y sean dumpeados, o sea que caigan en un 99%, por, eh, que caigan un 99% en cualquier momento. Esos hay bastantes. ¿Qué más? Proyectos que provienen de tendencias del pasado, juegos play to earn, muertos, ¿vale? O que tienen un alto, o un MC bajo y una presión de venta constante, ¿vale? Que tienen una capitalización baja, una liquidez alta, algo así, creo que son estos. Y que están siempre con una constante presión de venta. Los proyectos de viejas tendencias que ya no son relevantes están condenados a una muerte lenta. Bueno, nos quedamos con eso, ¿vale? Juegos, tendencias viejas que ya no están en, en boga. Estos hay muchos. Comprar toques de con fuerte presión de venta es convertirse en la liquidez de salida de los capitalistas de, de riesgo. ¿Está claro? Está claro. ¿Vale? hay cómo reconocer estos proyectos y distinguir las basuras de las de las joyas de las gemas de la basura 10 toques pop populares ejemplos de esas categorías que podrías tener y que están condenados al fracaso. Al primero es WorkCoin nosotros estamos de acuerdo WorkCoin es un proyecto muy interesante pero el token es una mierda nos, nos desharíamos de, del token ¿vale? y con el tiempo cuando ya esté todo liberado pues eh, Volveríamos a comprar, ¿vale? Es una moneda artificial donde el suministro está completamente controlado. El valor que puede ser manipulado como, como quieran, tal o de empleo se ha descartado. A ver, nosotros somos partidarios de tener WorkCoin, de recibir los tres WorkCoin, esos cada semana cada dos semanas que dan, hacer caja y ahora otra cosa, mariposa. Ya está. Eso es nuestro planteamiento. ¿eh? Sí. O sea, y estamos de acuerdo. Este es el otro, XRP, también estamos de acuerdo. Está diseñado para transferencias de dinero internacionales rápidas y económicas, pero en esencia es una bifurcación innecesaria de Bitcoin con una valoración demasiado inflada. ¿Vale? No es la peor moneda, pero Ethereum y Bitcoin siempre serán mejores. Y también ADA es lo mismo. ¿Vale? O sea, ADA y XRP no son necesarios. ¿Vale? Aquí ya dice que ADA cayó hasta el 86% desde los máximos pero su capitalización sigue siendo de 20.000 millones, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que... que evidentemente está entrando mucho, mucha capitalización, muchas monedas en mercado, con lo cual se mantiene la capitalización, pero el precio baja. Mal rollito, ¿vale? Mal rollito. Muchas monedas populares simplemente no deben comprarse si no quieres perder dinero. Bastante bastante interesante esto. Así que. Ethereum Classic, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿vale? Ethereum Classic es una cadena de bloques que surgió de la división del Hard Fork de, de Ethereum del año 2016. Es casi idéntica. Bueno, ya no. La única diferencia es que los desarrolladores. Ignorar en gran medida a Ethereum Classic casi no tiene perspectivas. No tiene perspectivas. Bitcoin Cash, lo mismo. Es un fork de Bitcoin creado con el propósito de incrementar el tamaño de bloque. Se supone que esto permite procesar más transacciones a la vez. Repite conceptos de Bitcoin sin cambios significativos. Lo mismo. A la puta calle. Monero, ¿vale? Es conocida por la, el anonimato y la privacidad. Desde 2012, su valor se ha estancado incluso. Existe la posibilidad de una proyección similar a la de Torn Tornado Cash. Alta valoración, tecnología obsoleta, sin perspectivas, alto riesgo. En cualquier momento te la joden, efectivamente. Otro que es Axe Infinity, también estamos de acuerdo. Eh, Axe Infinity y aquellas monedas antiguas de juegos Play es ¿eh? La tendencia ha avanzado, ya no hay exageración, hay un FDV muy alto. Este tipo de proyectos, la, la pirámide se ha derrumbado y no hay nada que esperar. Todos los juegos Play Two ya toman por culo. De IDX, sí, no sé. De IDX, aquí lo tenemos. Vale. El gran problema principal es el desbloqueo de tokens, que están, están estructurados de tal manera que crearán constantemente presión de venta e impulsarán el precio cada vez más bajo. Hay muchos proyectos de este tipo que simplemente consulten el cronograma. O sea, de IDX cada vez hay más y cada vez cae más. Pues totalmente de acuerdo. Así que este es el típico proyecto que cada vez salen más token, más token, más token con lo cual mete presión a la baja al precio del token. Y esto también está muy interesante, las, los proyectos L2 sin utilidad o inútiles. Esto se aplica ZKS, STRK, etc. Simplemente soluciones N2 inútiles, con una capitalización baja, FD alto y presión de ventas constante, lo que lleva a caídas de precios. ¿vale? Ah, no, es una... Capitalización baja, full, eh, una capitalización, o sea, una, ¿cómo es esto? Están poco en mercado, muy diluida, sobre una capitalización alta, diluida, y mucha presión de venta, ¿vale? También se aplican nuevos proyectos que se lanzan con este modelo, sin utilidad ni comunidades reales. O sea, lo importante es tener proyectos que tengan utilidad y comunidad real, que tengan valor intrínseco. ¿Vale? Los desbloqueos, la demanda, la narrativa y la capitalización totalmente diluida frente a la capitalización de mercado. Esto es súper importante. O sea, tiene que tener pues, que sea lo más parecida posible, o desde luego que si no lo son, que lo que quede por, por entrar al mercado no entre. Eso es lo importante. ¿Vale? Pues aquí estamos totalmente de acuerdo con esta narrativa. Los que desbloquean mucho los proyectos antiguos, ¿vale? las tecnologías antiguas y obsoletas que ya están repletas por otros. Nos ha encantado. O sea, estos dos 10 proyectos o tipos de proyectos que no tienes que entrar nunca. Y hay muchos más que estos. Y alguno que no queremos de decir nos recuerda a esto. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿Eh? tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. ¿Vale? A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo. Puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.